Buenos días, ¿se me escucha por ahí? Por favor, si se me escucha, por favor, Pablo Antonio. Buenos días, señores, buenos días, díganme si me escuchan bien. Hoy quiero hacer algo un poco. Saludos, Randy. Hoy me tropecé por casualidad con un video de Alex Guerrero. Y quiero analizarlo rapidito por arribita, porque este tipo me parece un poco asqueroso. Tipo estos bajos. Y me gustaría, pues, analizar su videito rapidito. Voy a írmelo saltando porque ya si ustedes quieren ver los momentos, ¿no? Que yo me salto, pues vayan a su video y lo miran. Tiene un video de 30 y pico minutos. Es demasiado largo para mí aguantar el tipo este. A este tipo, y pues, pero es increíble cómo hay una serie de seguidores de este señor en Cuba. Y cuando uno escucha a este empalagoso hablar y se imagina que hay personas en Cuba que se lo toman en serio, pues uno se asusta y dice: Pues, coño, si a este señor le creen, pues creen cualquier cosa. Pues nada, yo voy a ponerlo. Ustedes van, díganme si lo escuchan a él. Díganme si se escucha su video. Buenos días, ¿se escucha su video? Quiero saber si se escucha su video. Necesito que me ayuden. Se escucha. Se entiende, perfecto. Entonces voy a correrlo otra vez. Si no se escucha, por favor me dicen, porque no voy a poner el video. Voy a poner nada más que su foto. Entonces voy a correr el video. Me dice Pai que sí se escucha. Voy a correrlo. Hola, mi gente. Hoy es lunes, el día de abrir los caminos. Y vamos abriendo los caminos en una semana que viene cargada de denuncias. Hoy vamos a hacer una denuncia muy importante en nuestro programa. Usted no se vaya a perder un detalle porque usted va a ver la andanada de argumentos que vamos a dar sobre la supuesta ayuda humanitaria que no es más que una operación de terrorismo. Sí, mi gente, sí. Yo se los voy a demostrar. ¿Qué es algo donde los que participan son terroristas? Una operación de terrorismo. ¿Usted confía en la ayuda que le puedan brindar personas estrechamente vinculadas al terrorismo? No me hace falta la respuesta. Por supuesto que no. Ah. Ok. ¿Cuál es el punto de su directa? Demostrar que la ayuda que se está recolectando en Miami proviene del terrorismo. ¿Ya? O sea, vamos a centrarnos en esto. Él quiere demostrar que esa ayuda proviene del terrorismo. Punto número uno. ¿Ya? No se olvide. Porque hay que ir por lo mismo que él dice, ¿no? Que todas esas personas que están ahí llevando ayuda son terroristas. Y estas cosas se las creen en Cuba. ¿Dónde está ahora el trabajo de Guerrero? En que yo tengo que demostrarles eso a ustedes hoy. Y yo se los voy a demostrar. Pero mi gente, me gustaría comenzar. Fíjense. Ese es su trabajo y él lo va a demostrar. Hablando de nuestro presidente, reconoció el fin de semana. Bien, voy a parar aquí. ¿Por qué voy a parar aquí? Porque ahora viene toda una babosería de noticias de Cuba que a nosotros no nos interesan porque en cierto modo no, pues no las creemos, ¿no? Y retorno yo. Para aquí, para donde ya él sigue hablando. También de continuar desvirtuando la atención sobre los sucesos de la embajada hacia otras cuestiones, bueno, se les ocurre fomentar una ayuda humanitaria, que lo único que han hecho es. A ver, desviar la atención de los sucesos de la embajada hacia otras cuestiones. Es que acá en la comunidad cubana nadie habla de los sucesos de la embajada. Nosotros no hablamos de eso. Eso es una investigación en curso en manos del FBI. Eso es política a otro nivel, un loco, no sé qué. No tiene absolutamente nada que ver.
con ninguna de las personas que estamos en las redes. ¿Ya? Entonces sigamos. Darle a eso un bombo y platillo tremendo. Ok, dale bombo y platillo a otras cosas para que nos olvidemos lo de la embajada. Como si alguno de nosotros nos importara un bledo lo que sucedió en la embajada. Televisión y redes sociales. Oye, mira que la familia cubana entre sí se ayuda. Y yo nunca he visto que la familia le estén sacando a otros en televisión, en redes sociales, la ayuda que le dan. Entonces, esta gente que ni quieren a familia. Ok, pero esto quizás haya su punto, ¿no? Que hay que mandar la ayuda sin hacer mucha bulla, como también hay que mandar médicos sin hacer mucha bulla, ¿no? Entonces, a ver, Guerrero, aquí nadie hace política sin decir que la está haciendo, ¿ya? Porque cuando tú haces política sin decir que la estás haciendo, tú lo que estás es conspirando, ¿ya? Entonces, hay una diferencia entre la política y la conspiración. La política, uno la expone, uno le da bomba y platillo, uno la lanza para el aire, miren lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y la conspiración es la política por otros medios. ¿Ya? Por lo tanto, no es política en sí. O sea, es política, pero en otros términos. ¿Ya? Y se hace callado la boca. Esa es la diferencia. Ni quieren a nadie, le dan todo ese bombo y platillo, le hacen de eso todo un show mediático. ¿Para qué? Para el dinero que sabemos que van a obtener detrás de eso. Bien, en esto no se obtiene dinero, aquí hay un gasto de dinero. Aquí hay un gasto de dinero de determinada organización, que la averigüe el cual, yo sé cuál es, no quiero decirla. Hay cierta organización que no tiene nada que ver con el gobierno norteamericano, yo creo que ni siquiera es norteamericana, que está poniendo el dinero de esta ayuda, está pagando algunos trabajos que hagan falta pagar, que haga falta pagar, lo que sea. No tiene absolutamente nada que ver con el dinero norteamericano. Y no estoy seguro, pero me parece que la organización tampoco es norteamericana. Entonces, él está ya presumiendo cierta corrupción detrás de esto, bla, 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 bla. Y, a ver, recuerde, él presume a futuro y dice, ya probé. Ya, esto, lo que va a pasar es esto y por lo tanto quedó demostrado. Este es el tipo de anormal con el que hay que lidiar. El dinero que ha puesto el Departamento de Estado, el contribuyente americano, para esta operación, y ya se están robando dinero. Ellos saben bien. A ver, pero tú, ¿por qué no te preocupas por el dinero que se está robando el Estado cubano? ¿Por qué tú no te has preguntado de dónde Cuba tiene multimillonarios? ¿Por qué personas en Cuba, como Mariela Castro, que no es más que una licenciada en psicología, que quizás hasta le regalaron el título, dispone de millones? ¿Por qué tú no te has preguntado por qué los nietos de Fidel botan el dinero a mano llena en Europa? ¿Me entienden? El dinero del pueblo, porque ahí nadie puede decir que tiene algo que no sea del pueblo. Ahí todo es del pueblo por definición. Por definición. ¿Ya? Seguimos. Dice mi gente, ellos saben bien que esa ayuda jamás va a entrar a Cuba por los argumentos que voy a dar aquí hoy. Sin embargo, sigue. ¿A usted no le llama la atención? A ver, esa es la lucha. La lucha es intentarlo con el riesgo de perder. La lucha es tratar de ponerlos en Cuba a riesgo de que no lleguen. No sería la primera vez. Ya, porque eso se llama lucha. Tú, bandolero, cuatrero, eso se llama lucha. No sé si sabes. Lo buscas en el diccionario y te va a explicar lo que es una lucha. Entonces, mandarlo con el riesgo de que el gobierno no lo deje entrar es parte de la lucha. Si el gobierno no lo deja entrar, se pasa a otra fase de la lucha, a una fase de desacreditar a ese gobierno. ¿Me entiendes? Y no está mal. Se hace. Y ese gobierno trata de desacreditarnos a nosotros, nos quita derechos, nos troncha por aquí, hace cosas que son ilegales contra sus propios ciudadanos. Pero es parte de lo que está pasando. ¿Me entiendes, cuadrero? ¿Qué van a hacer ellos con esa ayuda después que no pueden entrar a Cuba? Exacto, ¿qué van a hacer? Sencillo, se les regala a los haitianos. Se les regala a los haitianos, se les regala a los jamaiquinos. No se va a tirar al agua, cuatrero. No se va a tirar al agua. Pero hay que cogerla. Y si Cuba no la quiere, llevarla para Haití y decirle al pueblo de Cuba que tantos millones y tantos y más cuantos millones que iban destinados a ellos se les regalaron a Haití o a África, a Burundi, a no sé quién. ¿Me entiendes? Se la van a coger. Bueno, a lo mejor
se la van a coger. Y ya él dice, y queda, y por lo tanto les demostré. Después cuando él dice, y se la van a coger, y se van a robar el dinero, y se van a hacer a futuro, todo a futuro. Y después dice, por lo tanto, ya les demostré. Después ustedes verán cómo él dice, ya les demostré. Está hablando, haciendo suposiciones a futuro sobre las cuales va a sacar una conclusión ya definitiva. Como lo denunciamos, hacen cualquier otra cosa. Pero la primera es que se la van a coger, pero ustedes saben cuánto dinero se van a coger, porque aquí hay flete de barco, aquí hay transporte. Aquí hay flete de barco. Mijo, si ya el barco está ahí, se fletea, ese dinero es para el barco. Ese dinero, ¿quién coño se lo va a coger? Se lo va a coger el que preste el flete. O sea, se lo van a coger, pero hay que pagar flete de barco. Bueno, si montan la mercancía en un barco y se lleva y Cuba no la recibe, adivina qué, el dinero del flete no se lo puede robar nadie. Se le paga a la fletera, a la naviera. El dinero del contenedor no se lo puede robar nadie. Se paga al contenedor. ¿Entiendes? O sea, un poquito de cabeza. Porque aquí de todo, hay toda una logística organizada para esta ayuda humanitaria. Eso no está mal. Que haya una logística organizada, está muy bien eso. Perfecto. Supuestamente salvaría al pueblo cubano. No va a salvar al pueblo cubano. Eso es una ayuda pírrica, mínima, pequeña, lo que podemos hacer nosotros. Eso no nos alcanza ni para una ciudad de Cuba. Exacto, no alcanza ni para una ciudad de Cuba. En términos de cómo se distribuyen las cosas en Estados Unidos, para cómo se distribuyen las cosas en Cuba, tal vez sí da, tal vez sí. Para la mierda que se reparte en Cuba, tal vez sí. Además, no tienes información de cómo esto se va a repartir. Estás hablando basura. Pero bueno, que sigan con ese sueño idílico, que al final no es más que una maniobra, repito, una maniobra para tratar de seguir desviando la atención sobre las cada vez más contundentes pruebas que demuestran que todos son unos terroristas. Las cada vez más contundentes pruebas que supuestamente él comenzó diciendo que las iba a poner. Y ya las pruebas él las va a poner. Ahora ya son cada vez más contundentes. No ha puesto ninguna, pero ya él determinó que son cada vez más contundentes. Y este tipo de personas son referentes hasta de periodistas en Cuba, caballero. Fíjate, vamos por el minuto. 5 minutos. Él no ha puesto todavía una prueba. Yo les aseguro que si tuviera una prueba, la ponía en el primer minuto. Y hoy voy a ampliar eso aquí, mi gente. Pero yo creo que podríamos empezar hablando de qué es lo que de verdad desean para Cuba estos hipócritas. Ok. Él va a suponer, él va a adivinar qué hay en el corazón de estos hipócritas. Él va a adivinar sus deseos. ¿Ya? Va a entrar en un campo difícil, ¿no? No sé cómo se llama esto. No sé cómo se llama este campo, pero un campo difícil. Va a entrar en el campo de la adivinación. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hace. Y ahora se aparecen con una ayuda humanitaria. Pónselo a Peretudio. Ellos nunca han sufrido un bloqueo. Mira, este señor que estaba hablando ahorita, que la violencia era la respuesta. Sudáfrica fue bloqueada realmente, no embargada económicamente, sino bloqueada por 3 meses. Bueno, aquí lo que... Porque es que pone cosas cortadas. Tengo que explicarle porque hasta yo mismo tuve que ponerme y a analizar. En realidad son cortos de distintas directas, gente que llama y dice yo lo que quiero es que lo cierren, yo lo que quiero es que lo esto, que le metan un dron por aquí, por allá. A ver, hay de todo, ¿no? Hay gente extremista en todas partes, pero esta gente que están hablando no están allí dando ayuda. O sea, hay una dinámica que yo la digo aquí para que el pueblo de Cuba la entienda. Hay una dinámica acá en el exilio donde algún sector quería parón, otro sector no quería parón. Hay un sector que quiere mandar esa ayuda, hay otro gran sector que no la quiere mandar. O sea, y todo eso se manifiesta públicamente. Aquí hay una diversidad y toda esa diversidad tiene alcance a las redes, tiene alcance a todos los cubanos. O sea, yo tengo una postura en realidad. Yo no estoy por haberles mandado nada en ese barco. Sin embargo, ahora estoy defendiendo ese envío. ¿Por qué? Porque lo que no está bien es lo que está haciendo el perrero cubano este. ¿Me entiendes? Eso no está bien. Le dijeron a los dictadores, no vas a abusar más del pueblo sudafricano. Te tienes que ir, tienes que convocar elecciones libres. Y le hicieron un bloqueo naval. Y en 3 meses cayó la dictadura, sin tirar un tiro. Exacto. Y sin morir nadie. Eso es precisamente lo que hay que buscar.
Oye, en enero no recarga, no remesa, no viaje, nada, nada, nada. Mira lo que pasó con los aviones. Ya no tienen aviones, no pueden rentar aviones con fines comerciales. Mr. Trump, Papa Trump, I love you, estás haciendo. Vecino, good job, así funciona. Qué horror, qué horror. Igual, señores, yo siempre lo he dicho aquí, las opciones con Cuba están todas sobre la mesa, todo está abierto, todo, la presión política, la presión económica, todo está sobre la mesa. En su momento se implementarán cada una de las cosas que haya que implementar. Qué pobre. Ay, pero qué país de mierda. Tras las medidas, el apretar de las medidas de la ley Helgorton y mandar que la Western Union no trabaje, mande a los empleados para su casa. O sea, se dan cuenta, no, no voy a seguir con el pedazo ese porque es que es muy, muy diverso. Ustedes ya conocen cuál es el discurso en el exilio, uno de los discursos del exilio. Ustedes lo conocen, hay un discurso diferente, hay mucha gente distinta. Y entonces, pues, nada, voy a seguir más adelante, a ver si me lo logro saltar, porque... El sábado, el show vocalizado. Sacándolo de las cajas para probar. Vamos a ver eso, ¿verdad? Vamos a ver. Lo vieron, mi gente, ¿verdad? Ahora, esta gente que piensa así... A ver, lo vieron, mi gente. ¿Vieron qué? ¿Vieron qué? Eso es nuevo para alguien. Esta gente que piensa así, son esa gente que piensan así. Literalmente creo que llamó, puso como cuatro personas y ya por cuatro personas dice que todos pensamos así. No, compadre, no todos pensamos así. Ustedes en Cuba son todos los únicos que tienen una asamblea que vota 100% por algo. ¿Me entienden? Aquí no, aquí somos diferentes. Aquí tenemos cuatro gente que piensan así, cuatro piensan de otra manera. Cuatro piensan de otra manera. O sea, no es lo que tú estás diciendo, Perrero. Ustedes vieron el sábado el show con Carizaco. Bueno, ahí yo les estoy poniendo algunas imágenes. Miren lo primero, miren. Esa gente. ¿Qué tiene de malo? Gente dentro del almacén, en una ayuda que dicen que es humanitaria. ¿Vale? Bueno, ¿qué tiene de malo? Yo no veo nada malo. Que supuestamente están muy afectados por el coronavirus. Ahí los ven sin nasobuco propagando epidemia. ¿Qué propagando cuál epidemia? En Estados Unidos hay la mayoría de los médicos diciendo de que la epidemia en realidad da menos muertes que un catarro. Eso es otro tema. No te metas ahí. ¿Quién nos garantiza a nosotros que ninguna de esas personas está contagiada con el COVID-19 y están manipulando lo que viene para Cuba sin protección alguna? Ok. ¿Cuánto se va a echar? Eso va a echar de aquí a Cuba, 9, 10 días, 15 días. Todo es un proceso muy largo, porque eso hay que empaquetarlo y hacerle una serie de cosas que hay que hacerle, que lo exige la naviera. Si tú tuvieras un punto ahí, pues entonces nosotros tenemos el punto también de que por qué Cuba dejó entrar a los turistas hasta el día 27 de marzo. Dejó entrar turistas. Mira, yo conozco un caso de una persona enferma que entró el lunes 26 y enfermó a 25 personas. A 25 personas. Los puestos a dedos estos que tienen ahí, Marrero y el otro, y el Díaz Canel. Es que es tan insignificante que ni de me acuerdo. Díaz Canel y Marrero anunciaron el cierre de los aeropuertos el 27. Bueno, el 26, una persona de Santi Espíritus fue de visita de Estados Unidos, iba infectado e infectó a 26 personas. ¿Quién es culpable de eso? Tu gobierno, el Díaz Canel y el Marrero, el Matrero este también, que son los culpables porque no cerraron. Si ya el 23 lo decidiste, cierra coño el 23, el 24, el 25, el 26, enfermaste cientos y cientos de cubanos. Ustedes los enfermaron. Pero tampoco es mucho problema. El coronavirus mata menos gente que un catarro. Entonces, eso es lo primero. Vamos a ir del menos al más. O sea, por cuestiones sanitarias elementales que el mundo entero está aplicando hoy, empezando por Estados Unidos, ese cargamento no puede entrar a Cuba. Hay muchas partes del mundo que no están aplicando el nasobuco, porque al tú respirar dentro del nasobuco te retroalimentas con tu anticuerpo y lo que hace es aumentar la carga de anticuerpos. Me explica, yo no soy médico.
aumentas y tienes un problema serio. Además de que no recibes anticuerpos de otras personas y por lo tanto, pues, tu inmunidad baja. Miren cómo se está manipulando eso. Ahora, mi gente, el show fue grande. La garrapata de Potrero ha hecho de eso todo un espectáculo. Llegó allí con guardaespaldas, con los guardaespaldas esos que son los puntitos. Pero ya... garrapata. En estos días voy a mandar a alguien que le toque el espalda. Mira, ya, eso es una amenaza también, pero mira, ya esto es insignificante. Este hombre aparece que está enamorado de Otaola. A mí me parece Otaola, que este mulato, porque es mulato, está enamorado de ti. Y lo digo en buena onda, caballero. Yo no, el mulato este está enamorado de ti y la tiene cogida contigo, compadre. La tiene cogida. Él le tira el lienzo y todo eso. No, pero es que contigo el tipo tiene una obsesión, macho. Yo no sé si son los collares esos que tú te pones en la mano o tu movimiento en la silla. Algo tú haces que lo tienes loco, macho. Lo tienes loco. Déjame que te felicito, vaya. Todavía estamos aquí. ¿Hasta qué hora estamos aquí? ¿Hasta qué hora está abierta la recogida, señores? ¿Hasta las 6? Ahora, fíjense que después... A ver, fíjense, Otaola ni siquiera sabe hasta qué hora está la recogida. Otaola no organizó esto, caballero. Otaola está ahí como uno más. Y es lo que el estúpido este no entiende. Él ni siquiera sabe quién organizó eso. Y no te lo voy a decir, te lo voy a dejar de tarea. Te lo voy a dejar de tarea, ¿entendiste, Cuatrero? Si tú quieres, yo puedo ponerte una piedra con Otaola. Yo lo contacto por el Messenger. Y como nada, Otaola, tú no les conocemos la cara, pero yo me imagino quién es. Y tal vez el tipo te cae bien, no sé. Está en tu medio. Cuando Rosa María Trescavilla, cuando Rosita Trescavilla, como le dice el mundo, hizo un video a las 5 de la tarde, Otaola no estaba ni por todo eso. ¿Dónde está el compromiso con Cuba? Ya estás más tibio, ya estás más tibio. Hablando de Rosa María, ya estás tibio, ya estás tibio. Pero Otaola no tiene que estar ahí hasta las 6. Otaola no tenía ni que haber ido. Otaola agarró de su tiempo y fue allí. ¿Cuál es tu problema con eso? Sigue. ¿Sigues enamorado del hombre? De Otaola. Y ustedes saben bien que Gusano por el Mundo se ha propuesto públicamente opacarlo a ustedes. ¿Buscando qué? Buscando el dinero. Entre la garrapata de Potrero y Jordan Cedeño le están abriendo tremendo fuego a ustedes. Les estoy dando información. Les estoy dando información comprobada. La tengo aquí en la mano. No se la voy a poner. Búsquenla ustedes. La tengo, le está dando información comprobada, la tiene en la mano. Él no va, él no tiene nada en la mano. Él no tiene nada en la mano. Él está dando información, está tratando de sembrar cizaña entre dos medios que los atacan a ellos, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Entonces, ¿cuál es el plan? Ellos lo saben. Ellos saben que no va a entrar, ¿eh? Pero entonces el plan es, cuando no puede entrar, echarle la culpa al gobierno cubano. Pero perfecto, claro. Claro. Pero si eso tiene sentido. Si no puede entrar, se le echa la culpa al gobierno cubano. Bueno, no se trata de culpa, se trata de mecanismos que funcionan de otra manera. Entonces, lo que estamos criticando, Cuatrero, son esos mecanismos. Porque lo que estamos es por derrumbar ese sistema e instaurar la constitución que Fidel prometió y que no restituyó. Y estamos tratando de chocar con ese sistema para develar, para enseñarle al mundo la esencia, ¿no?, de lo injusto que es y lo inhumano que es. Entonces, sí, claro, si no recibe las mercancías, pues entonces vamos a denunciar al sistema. Y eso no tiene nada de malo. Empezar a decir, porque el gobierno cubano, por la necesidad que tiene el pueblo cubano, no deja entrar esta ayuda que le mandamos de corazón, porque el gobierno cubano tiene oprimido a su pueblo, porque, en fin. Exacto. ¿Viste, Cuatrero, que hasta tú entiendes? ¿Para qué les voy a decir lo que ya sabemos que ellos van a decir? Entonces todo esto... Claro que lo sabe, porque la verdad, cuando está ahí a la cara, la conoce todo el mundo. Y usted también lo sabe. Yo mal montado para poder llegar a ese objetivo. A ver, el show está bien montado. El show está bien montado. Fíjate, mira qué cantidad de recursos, ¿no? Mira qué almacén, mira qué empaquetamiento. El show está bien montado. Mira qué propaganda. Mira qué distribución de información. Qué apertura informativa. El show está bien montado. Pero todavía estoy esperando tus pruebas de terrorismo. Digo que es al final lo que quieren, porque saben que la ayuda solo hay argumentos para no dejarle entrar.
Ok, ¿dónde están los argumentos? No tienes argumentos. ¿Dónde está el terrorismo? Vamos a seguir. Él habla de terrorismo más adelante. Mi gente, es algo que por supuesto no puede entrar porque esto no es una ayuda de corazón. Ah, es que era terrorista, pero ahora es porque no es de corazón. Ah, ya. Y cuando ustedes no dejan entrar a las personas al velorio de su mamá, eso es de corazón. Eso es de corazón. Y cuando ustedes no dejan que los médicos simplemente por quererse ir a otra parte del mundo, como cualquier italiano quiere irse a otra parte del mundo, según ustedes, no es por política, sino por economía. Para mí todo es política. Pero bueno, vamos a suponer, vamos a cogerle la palabra. ¿Ustedes qué? Ustedes no los dejan entrar de corazón. Ustedes mantienen a Lidier Hernández Sotolongo preso en la cruz en Cienfuegos. Lo mantienen preso de corazón. Ustedes vieron lo que les acabo de poner, lo que verdaderamente esta gente han pedido y han estado haciendo contra Cuba. Lo que han hecho contra la familia cubana. Aquí nadie ha hecho nada. Yo no sé este tonto de qué está hablando. Aquí ustedes les he demostrado, aquí les he enseñado. Él no ha enseñado nada. Él no ha enseñado absolutamente nada. Ninguna de esas personas que hay ahí y que hemos visto han hecho nada. Ni siquiera puede venir en vuelo directo hasta sus provincias. Tienen que venir por La Habana. Mira, esa es otra historia, Cuadrero. Esa es otra historia. Las negociaciones de Obama con La Habana fueron un regalo de 125 mil millones de dólares. ¿Cuánto eran, Gustavo? Bueno, una barbaridad de millones de dólares. Una barbaridad de miles de millones de dólares. Esa cuenta la saqué hace tiempo, la tengo por ahí. Con estos 120 vuelos diarios que se le estaba regalando al gobierno de La Habana por la cantidad exorbitante de dinero que cobraba por libra, por aterrizaje, por... Vaya, ¿para qué? Este fue un método que encontró Barack Obama para transferirle dinero al gobierno de La Habana. Esto no es la primera vez que se hace con Cuba. Los rusos hacían lo mismo. Los rusos llegaron a transferirle a Cuba por sobreprecio y por mentiras en el comercio. Llegaron a transferirle a Cuba 39 mil millones de dólares, aparte de la deuda que sí contaba. O sea, por alguna traquimaña para que el mundo no dijera, ¿y por qué tú le regalas dinero a Cuba? ¿Me entiendes? Bueno, pues sobrevaloraba algunas cosas que compraba y le ponía menos precio a algunas cosas que vendía, de tal manera que le transfiere por este concepto a Cuba en cierta época 39 mil millones de dólares. Entonces, eso mismo hizo Obama con los vuelos. Por eso Trump lo quitó. Porque Obama, a través de los vuelos, que claro que nos convenía mucho, estaba transfiriendo miles de millones de dólares al gobierno de La Habana. ¿Me entienden? Entonces, Trump no estuvo de acuerdo con eso. Y ocupando el puesto que ocupa, tenía el derecho de hacer lo que hizo. Quizás ustedes que en Cuba, discúlpenme que no son americanos, no entienden esto. Yo soy americano y yo entiendo. Y yo creo, tal vez si yo hubiese tenido que tomar la medida, no lo hubiera tomado. Pero cuando vi que la novaron, no estoy en contra. Sencillamente no estoy en contra. Meterse 14 horas de viaje para el lugar hacia donde van, si son las provincias orientales, incluso más. Como si ustedes no hicieran negocio de eso. Ustedes le rentan los carros, ustedes le venden la gasolina, ustedes ganaron con esto también. Por culpa de ellos. Cuando han pedido parón de todo lo que la familia cubana le envía a su familiar. Todo el mundo no ha pedido parón. Mira, por ejemplo, este tipo que está con la cámara, no sé ni quién es. Habrá pedido parón. Déjenme. Es que es verdad que yo lo que les estoy enseñando es al cabrón este. Ahí está este muchacho con la cámara. Déjame ver si puedo compartir la otra imagen, la imagen del video que estoy corriendo. Les voy a compartir esa imagen para que ustedes se den cuenta que. Les voy a compartir esa imagen. Déjame ver si ya la tienen ahí. ¿Ve? Este muchacho que tiene la cámara. Este muchacho de la cámara habrá estado por el parón. Este otro. A ver, estos cuatro habrán estado por el parón. No estoy claro. A mí me haría falta que si ellos ven el video, me digan si ellos estuvieron por el parón.
o si ellos pidieron alguna bomba para algún lado. No, no estoy entendiendo. Politizada y en la que están. Este que está aquí, ¿quién es? Este de que agarró la caja ahora mismo. ¿Habrá estado por el parón? No, no estoy claro. Ya, él está generalizando. Estos personajes de los cuales voy a hablar, que es imposible que a Cuba pueda llegar algo enviado por esta gente. No, a ver, es posible que pueda llegar, lo que es imposible que gente como tú lo acepte. ¿Me entiendes? Porque no es para gente como tú. Esto no es para gente como tú, Zapatra. Esto no es para gente como tú. Es posible que llegue. Lo que no es posible, que estando el país dirigido por gente con los que gente como tú simpatiza. Claro que no es posible. Pero fíjense que la garrapata fue allí a tirar fotos, mi gente. En vez de ayudar, ella no hizo nada ahí. ¿Qué te importa, tía, lo que fue Otaola? ¿Sigues enamorado de Otaola? Otaola, coño, hazle, no sé, un striptease, hazle algo tuyo así que a él lo... A ver si ya el hombre se acaba de eso, tú sabes. Porque está... Cogió un buen rato, cogió a uno de los perritos falteros de ahí y le dio para que firmara. ¿Usted? ¿Y qué tú querías que hiciera si ese es el negocio de Otaola? ¿Su negocio es darle publicidad a todas estas cosas? ¿Qué tú querías que él hiciera, mijo? ¿Que pusiera un pedacito de un discurso de Fidel? No, eso hazlo tú. ¿Sabes por qué tiempo ella trabajó ahí? Contado, 10 minutos. Está bien, 10 minutos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuánto trabajaste tú? ¿Qué te importa a ti lo que el hombre, lo que... Sigo diciendo Otaola el hombre. Discúlpame, Otaola. ¿Qué te importa a ti lo que Otaola trabajó? Mundo esté en función. Yo voy a dejar de transmitir un minuto o se lo voy a dar a alguien aquí para ponerme a ayudar, porque después dice la gente que yo no ayudo, que vine por gusto aquí a figurar. Ahí está, ¿viste? Está el mariscal, que ahí está. Este es mi gente, vamos a ver. Ay. Estaban ahí. Bueno, ahí había un grupo de personas. Ay, Dios mío. Ahora él les va a hablar de Marichal. De alguna manera, Marichal es un terrorista. No sé por qué. Pero bueno, evidentemente que están estrechamente vinculados a el tirador de la embajada cubana en Washington. Ahí está el tal Marichal, que ha estado por... Dice que Marichal está vinculado y él va a explicar por qué. Ustedes verán por qué Marichal está vinculado con el tirador de la embajada. Por cierto, están Marichal en estos días tratando de justificar su vinculación a la embajada. Bueno, yo creo que a Marichal no le quema ninguna duda. Es llamativo que... Están Marichal en estos días tratando de justificar su vinculación a la embajada y ahí se salta y no dice nada. ¿Entendieron? Déjame correrse para que ustedes vean la técnica. Miren. Ahí está el tal Marichal, que ha estado, por cierto, está Marichal en estos días tratando de justificar su vinculación a la embajada. Bueno, yo creo que a Marichal no le queda... ¿Cuándo Marichal ha estado? ¿Dónde? Vamos a ver, tal vez dice cómo Marichal ha estado de tratando de justificar nada. No hay ninguna duda. Es llamativo que sea una de las pocas personas que todos los días replicaba sus mensajes Hamilton Alexander, que es el nombre del perfil de Alexander. ¿Vieron? La culpa de Marichal es que este Hamilton Alexander lo seguía. O sea, agarraba sus publicaciones y las ponía. Primero, Marichal canta, ¿verdad? O sea, si ustedes supieran la gente extraña que yo escucho, ¿no? Y que voy por ahí, bueno, mis amigos lo saben. La música que yo escucho. ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces, esto es otra época. Esto es otro tiempo. Uno comparte las cosas que le gustan. Pero el hecho de que yo comparta videos de Mijail Bulgakov, a mí no me vincula a Mijail Bulgakov. El hecho de que yo comparta videos de algún científico hablando sobre ciertas conspiraciones del coronavirus, a mí no me hace cómplice de ese científico. Es que este guerrero es un anormal. Este tipo es anormal. Por favor, compartan. Yo no les he pedido compartir y bueno, y no estoy leyendo los
No estoy leyendo los comentarios. Mis amigos que están en el chat, si ven una pregunta, un comentario importante en el chat, tírenmelo por Messenger. Así yo puedo prestarle atención. No quiero entretenerme con el chat. Ahí veo muchos amigos míos que tienen mi Messenger. Si hay algo importante en el chat que crean que yo le debo prestar atención, mándenmelo por Messenger. Vamos a hacerlo de esa manera. Alexander Alazo Baró. Mira cómo comparte cosas. Ahí Apple Studio les está poniendo. Coño, ¿qué caso? Bueno, Apple Studio les está poniendo cómo Hamilton comparte videos de Marichal que canta. O dice que canta, qué sé yo. Casualidad que Alazo Baró permanentemente compartía todo lo de Marichal y que había un vínculo entre ellos. Entonces, Marichal, cara. A ver. Comparte todo lo de Marichal y que había un vínculo entre ellos. Aquí mete un veneno subliminal. ¿Dónde está el vínculo, mi hermano? Compartir no es un vínculo. ¿Me entiendes? Pueblo de Cuba, compartir cosas de otra persona no te vincula a ella. ¿Me entiendes? Puede que te vincule a su forma de hacer el arte. O en el caso mío, por ejemplo, la forma de transmitir noticias de este señor que les mencioné. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Reproduce y muestras. A ver, tengo que volverlo a poner porque es que el veneno este. Ustedes tienen, caballero, tienen que, no se vayan por la primera. Tienen que prestar atención, mire. Aplicaba su mensaje Hamilton Alexander, que es el nombre del perfil de Alexander Alazo Baró. El atacante de la embajada, ahí Apple Studio les está poniendo. Coño, qué casualidad que Alazo Baró permanentemente compartía todo lo de Marichal y que había un vínculo entre ellos. ¿Dónde está el vínculo? Él nada más les presentó que este loco compartía todo lo de Marichal. ¿Está bien? Yo tengo un amigo que me comparte todo lo de Eliezer. ¿Y? Yo no sigo Eliezer. Entonces, ¿qué carajo está hablando este hombre? Entonces, Marichal carece de toda moral para hablar. Dime tú, ahora Marichal no tiene moral porque este loco compartía sus canciones. Y proclamarse inocente de este atentado. Si el FBI estuviera haciendo lo que tiene que hacer, sabe que Marichal tenía que haber sido llamado hace rato. Sí, Marichal. A declarar sobre y sobre esos vínculos. Y de paso declarar sobre sus constantes incitaciones al odio contra Cuba. A ver, si el FBI estuviera haciendo lo que tenía que hacer, acaba de decir que el FBI no está haciendo lo que tiene que hacer. Según él, el FBI tiene que hacer otra cosa. Habría llamado a declarar a Marichal. Ok, nosotros sabemos que el FBI está haciendo lo que tiene que hacer y que no ha llamado a declarar a Marichal porque Marichal no tiene nada que ver con eso. ¿Entienden? Tienen que escuchar. Cuando ustedes escuchen noticias, las noticias importantes, las verdaderas, siempre aparecen. Usted no puede decir una mentira sin revelar la verdad. La mentira y la verdad siempre son parte de la misma cosa. Cuando usted dice una mentira, está escondiendo la verdad. Y a través de lo que usted está diciendo, se puede adivinar lo que no está diciendo. Es un principio, es un poquito complicado. Se lo voy a explicar simple. Siempre debe leer. Cuando usted agarre algo para leerlo, tiene que leer lo que no escribe. Cuando usted vea lo que está escrito, se va a dar cuenta de qué es lo que no está escrito. Es lo que la gente le dice. Hay que leer entre líneas. Bien, siempre, yo siempre he dicho al revés. Hay que leer lo que no te escriben. Cuando usted escucha a alguien, esa persona está diciendo lo que él quiere que tú escuches y lo que él no quiere que tú escuches. Se lo está callando. Por lo tanto, hay que tratar de escuchar lo que él no está hablando. ¿Me entiendes? Son cositas complicadas. Y cuando te enseñan algo, te lo muestran. Mira, hay que tratar de ver lo que no te quiso enseñar. Para eso se usa la imaginación. Y es un método que te lleva a la verdad. Siempre te lleva a la verdad. Y cuando no la encuentras, te quedas escéptico y dices, pues yo necesito pruebas, yo necesito indagar un poco más. Yo todavía no estoy seguro.
Y aquí es donde ellos se vuelven locos, ¿no? Cuando tú les dices, no, 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 espérate. Incluido el papel que jugó cuando los malnombrados clandestinos hicieron todos los actos de terror que hicieron dentro de Cuba, cómo él los apoyó, cómo él desde allá los incitó y cómo él desde allá incitaba también a una escalada en esos actos. A ver, en realidad los actos de terror es echar sangre sobre el blanco busto de Martí, el típico y miles y quizás millones de veces repetido en toda Cuba, busto de Martí, que a veces va hasta por un pueblo de esos por allá, entre la calle, entre ¿cómo se llama este lugar? Entre Tunas y Granma, hay una carretera muy sola por ahí para allá. Y ahí te encuentras un palo varado así, un cemento todo gastado, y un busto de Martí que se está yendo en lascas. Bueno, este busto. Sangre por encima de ese busto. Miren, caballero. Eso no es un acto de terrorismo. Eso no es un acto de terrorismo. Eso puede verse de muchísimas maneras. Y no quiero revivir esa discusión. Pero es cualquier cosa menos un acto de terrorismo. Pero fíjense cómo él les está poniendo cosas. Esto él lo está acumulando. Él lo está echando en la java del terrorismo, todo esto. ¿Ya? Él ya tiró la embajada para acá también. Ahora tira el busto de Martí para acá y todo eso es terrorismo. Fíjense, esas son las pruebas de este anormal. Y a agredir personas dentro de Cuba e incluso asesinar personas dentro de Cuba. ¿Cómo? ¿De dónde este hombre saca eso? En Cuba ocurren asesinatos todos los días, como ocurre en cualquier país del mundo. Habría que sacar la proporción, porque hablan mucha mierda de las muertes en Estados Unidos. Pues sí, pero aquí somos 328 millones de habitantes. Y en Cuba son como 8 o 9 millones. Entonces hay que sacar la muerte, las muertes, la violencia. Se saca proporcionalmente. ¿Ya? Se saca de forma proporcional. ¿Entiendes? Al punto de que 100 personas en Cuba pueden significar 100.000 en Estados Unidos. O sea, para igualar las cosas, ¿no? Entonces... ¿cómo lo hizo Ultra? Que aquí se la estuve poniendo a una de las cosas de Ultra. ¿Cómo lo hizo Raudel Collazo, que lo presenté aquí en el último... Yo tengo que correr esto, porque miren, aquí viene de Anaolema y las pruebas son... Voy a correr todo esto. ...con todos estos terroristas, o sea, respecto de los clandestinos, y dirigido desde Miami, que está demostrado aquí. Fíjense, él está vinculando a estas personas con las donaciones. Acuérdense que esto es acerca de las donaciones, y usted se pone a mirar, y usted psicológicamente se enreda, y ahora resulta que las donaciones están conectadas con toda esta barbaridad, ¿ya? Que él las pone como una debacle, ¿no? Y da por sentada cosas que no son, ¿ya? Y todo esto él... Ah, le pongo la ceniza, la pongo arriba y... es trascendental. Las sobradas pruebas que existen y que se ocuparon en el lugar ahí donde él... ¿Y qué tienen que ver estas pruebas si fueron verdad que estaban? Si no fue un montaje, porque esta gente no se ha hablado nada. No hay una transparencia en ese juicio, no hay nada. Estos pudieron ser hasta gente de la... O sea, yo no quiero meterme en ese tema, nunca le presté atención. Yo estoy con mi restitución de la Constitución del 40, yo estoy con que los militares tienen que dar un golpe militar y restituir la Constitución. Eso es lo mío. Y yo no estoy para esta juguería. Pero obviamente hay que prestarle atención. Este señor no está demostrando nada. Este señor está vinculando unos rollos de papel sanitario con el drogadicto este. La cosa más grande. Organizaba todos los actos de sabotaje desarrollados por su grupulito de los clandestinos. Miren para acá. Miren todas las imágenes que... Esto es subliminal, caballero. Él les está tirando imágenes y imágenes y hablando de las donaciones humanitarias del sábado, que si no entran a Cuba es porque el gobierno no las acepta, ¿verdad? Bien, miren todo, miren por dónde este cuatrero, porque es un cuatrero, miren por dónde este cuatrero ha cogido el camino. Y dirigido desde Miami, que está demostrado aquí, todos los que estaban detrás de él. Bueno, por cierto, no sé. Que está demostrado aquí que todos los que estaban detrás de qué, mire, señor, si usted le muestra al gobierno norteamericano una denuncia de terrorismo, sacan a quien sea de abajo de una piedra y lo procesan. Usted no tiene pruebas de nada. Si el gobierno cubano o usted, que es un pelagato, un culicagao ahí en Cuatro Caminos, si usted demuestra
o puede demostrar que un solo residente en Estados Unidos es terrorista y usted le manda un anónimo al FBI, el FBI va a proceder. No tienes ni que decirle que eres del enemigo. Mándale un anónimo. Tú tienes aquí. ¿Tú quieres que te mencione la gente que tú tienes aquí que te lame las nalgas? Habla con ellos y dile el nombre del terrorista y lo que está haciendo. Y no va a durar una semana en la calle. Si vieron que ahora se sumó también tal Carlos Amel y el Ernesto Amel ese, que provienen de Don Paco. En fin, que todos están relacionados. Miren, todos estos terroristas, bueno... Terroristas, sigue siendo terroristas. ¿De dónde tú sacas que son terroristas? Terrorista es el puertorriqueño que perdió las manos poniendo una bomba en un hotel, en un hospital, en Nueva York, y se escondió en Cuba, en Cienfuegos. Terrorista es la otra afroamericana que mató 4 gente y se fue huyendo para Cuba en masas, en millones, igual que puertorriqueño. Y Cuba le dio protección. Terrorista es Vesco, que se murió en La Habana. Vesco y el otro de aquí de Tampa, que fueron dos agentes CIA, fueron dos criminales que Fidel escondió en La Habana. Y que después que Fidel perdió el poder en el 2006 y en el 2007 mataron a uno de cáncer en el pulmón, y en el 2008 mataron al otro de un infarto. Y no siguieron matando al Aje, al otro y al otro, porque eran cubanos. Pero todo el tipo protegido que tenía Fidel Castro, que no era cubano, Raúl Castro se lo peló. Hemos visto los últimos días los estrechos vínculos de Ferrer y su organización con todos estos terroristas. Con toda esta gente, si fuesen terroristas, no estuvieran caminando por las calles de Estados Unidos. Eso es anormal. O sea, Ferrer es otro, bueno, está en prisión domiciliaria, que podría ser llamado a declarar con vínculos estrechos con terroristas más que robados. Porque... ¿Te dan cuenta? Y todo esto se lo está tirando para el sábado, para la ayuda humanitaria. Y esto come basura de periodistas que tiene Cuba, agarran a este oportunista descarado que ni la cara da y que vive enamorado de Otaola, porque está derretido atrás de Otaola. Imagínate tú, es que no puedo hablar de esto. Hemos visto, que voy a hablar ahora de eso, a Ramón Saúl Sánchez compartiendo publicaciones de Ferrer. Y bueno, mi gente, ya que llegamos... Ay, Ramón Saúl Sánchez, mire, este señor tuvo su historia, tuvo su vida de una época, ¿ya? Y tuvo su proceso y salió de su proceso con la frente en alto y cumplió lo que haya tenido que cumplir o pasó por la sanción que ha tenido que pasar. No estoy al tanto de lo que sucedió con Saúl, pero este señor anda muy libre por las calles de Estados Unidos. Si debiera algo, no andaría así. A Ramón Saúl Sánchez, ¿qué hace Ramón Saúl Sánchez? Llevando ayuda, compadre. Ayudando, compadre. ¿Qué hacías tú? Allí el sábado. Pónmelo, Aper Estudio. Ramón Saúl Sánchez. Ahí está, ¿cómo estás? ¡Vamos! Cuéntame, estamos en vivo, Ramón. Emocionados, tan contentos de ver cómo este pueblo de Miami ha reaccionado contrario a todo lo que dice el régimen de Cuba. Mi gente. Vieron, esa es la idea, Traste. La idea es mostrarle al pueblo de Cuba que nosotros no somos lo que el gobierno dice. ¿Entendiste? Eso es lo que dice Ramón Saúl Sánchez. ¿Ya? La otra cosa que te voy a explicar. Ahora Ramón Saúl Sánchez va a hablar un poco de él, ¿no? Y de quién él fue. Él no fue otra cosa diferente de lo que fueron mucha gente de su época. ¿Ustedes vieron eso? Entonces, mi gente, ¿podemos decir o no que dentro de esta supuesta ayuda humanitaria, que en realidad es una ayuda terrorista? ¿Cómo que es una ayuda terrorista? ¿Ustedes necesitan ayuda terrorista? A mí me parece que le estamos mandando ayuda humanitaria. Ayuda terrorista es cuando usted manda bombas a los terroristas para que las disparen. Ayuda terrorista era cuando Arabia Saudita le daba bombas y recursos a los grupos, al Estado Islámico. Eso ayuda terrorista. ¿Me entendiste? Anormal. ¿Está o no la mano del terrorismo? Sigue la pregunta en el aire. Eso es lo que estamos tratando de que tú demuestres y no acabas de demostrar ni carajo. ¿Quién es Ramón Saúl Sánchez?
Exacto. ¿Quién es Ramón Sahún Sánchez? ¿Quién en estos momentos camina libre por las calles de Miami? ¿Quién es? Gente. Yo sueño con ver a mi patria libre de dictaduras. Sueño con ver a su patria libre de dictaduras. Eso lo dijo Fidel en el alegato del juicio del Moncada, que por cierto se lo escribió José Antonio Echeverría. Él no sabía nada de eso que estaba hablando ahí. José Antonio Echeverría se lo escribió. De derecha, de izquierda, que para terminar con una dictadura solamente se puede hacer a través de la violencia. Para terminar con la dictadura solamente se puede hacer a través de la violencia. Es cierto, él tiene razón. ¿Entiende? O sea, bueno, ni tanto. Hay dictaduras que se han ido al cobre sin mucha violencia, pero después de mucha violencia bajo esa dictadura. O sea, porque la gente dice, a ver, la dictadura uruguaya, ¿ya? Se fue a través de las urnas, pero costó mucho muerto, costó mucho abuso, mucha prisión antes de llegar a las urnas. La dictadura uruguaya no pierde en el 85, pierde en el 83, en el 82, en el 80, en el 79, en el 78. O sea, esto es todo un proceso violento donde quien pone la violencia mayormente es la dictadura. Es de la fuerza de las armas. Pero yo me cuestionaba, a pesar de que me incorporé muy temprano en mi lucha con Alfa 66, que era un movimiento de lucha que creía en la lucha armada, la lucha de guerrilla. ¿Ya? Me formé como guerrillero. Se formó como guerrillero. ¿Quién más se formó como guerrillero? Fidel Castro. ¿Quién más se formó como guerrillero? El Che Guevara. ¿Quién más se formó como guerrillero? ¿Quién más se formó como guerrillero? ¿Quién más? Dilo, Cuatrero. Él se formó como guerrillero porque esa era la mentalidad de esa época. Y lo hizo siendo un niño. En mis tempranos años, después entrené a muchos cubanos en la lucha guerrillera. Claro, entrenó muchos cubanos, igual que Fidel ha entrenado panameños, Fidel, el gobierno cubano ha entrenado dominicanos, ha entrenado venezolanos, ha entrenado salvadoreños, ha entrenado la madre de los tomates. Porque en el centro de entrenamiento del Cacho iban con pasamontañas para que los profesores no los conocieran. ¿Cómo esta gente son tan descarados en todas las actividades que dan exhibirse con esta gente? Es que esta gente está libre de todo cargo en este momento. ¿Qué te pasa? Esto es un país libre. Ramón Sahún Sánchez, mi gente. ¿Qué pasa con Ramón Sahún Sánchez? Ramón Sahún Sánchez anda libre. ¿Qué dice? No lo dice el guerrero. Dice el FBI. Atiendan, compañeros del FBI, que lo han dado a conocer ustedes a mundo en documentos desclasificados, que ha sido un activo participante en actos de terrorismo contra Cuba, que dice que fue detenido junto a Pedro Remón después de efectuar un atentado con bomba en el consulado cubano en Montreal. Sí, es verdad, el FBI hizo toda esta investigación y él pagó por eso. Son como las bombas de los cines, como las bombas que ponía el 26 de julio en los parques, es lo mismo. Porque fue una continuidad de aquella lucha, ¿entienden? Cubanos, los cubanos de la isla, fue una continuidad de aquella lucha. Gente que peleaba igual, gente que hacía lo mismo, ¿me entienden? Unos ganaron y otros perdieron. ¿Qué fue? También les dije, fue uno de los autores materiales de la voladura en pleno vuelo de una avioneta que venía con cuatro ciudadanos norteamericanos para Cuba que resultaron muertos. Ramón Sahún Sánchez, un connotado terrorista, hablando en las redes sociales. Segundo, ¿qué le garantiza a Cuba que en muchas de esas latas no vengan bombas y no vengan explosivos? La fábrica. De esas latas no vengan... La fábrica lo garantiza. ¿Qué te pasa? Tú estás loco, chico. Tú eres bobo, compadre. ¿De qué? Vaya, yo soy de Pinar del Río y a mí eso no se me ocurre. Sepas del virus COVID-19. No, sí, claro. ¿Qué cosa se puede esperar de ustedes? Un hombre. ¿Y de ustedes qué se puede esperar, macho? ¿De ustedes qué se puede esperar? ¿A ti no te han dicho cómo murió Masferrer? ¿Te dijeron?
¿Cómo murió Maferrer? Con una bomba. ¿Y quién se la puso? Seguro se la pusieron los gusanos de Miami. ¿Qué ha cometido estos actos de terrorismo? ¡Tándele! Espérate, el ingeniero que hizo los búnkers de Fidel y de Raúl, murió él y la mujer acribillados en Miami. Seguro los gusanos de Miami, porque ese día iban a explicar todo lo de los búnkers y los acribillaron. Seguro fue José Saúl, segurito. Ya lo dije el otro día. Primero, ¿qué hace hablando en las redes sociales? Segundo, ¿qué hace participando en actividades públicas? Es un hombre libre, ¿entendiste? Es un hombre libre, es un país donde tú cumples una sanción y después que tú la cumples, tú vuelves a tener tus derechos y tienes tus oportunidades. Se dan casos y casos, ¿no? Pero en este caso de José Saúl Sánchez, tiene la simpatía de la comunidad y no ha tenido problema. Tercero, ¿qué hace preparando una ayuda humanitaria para Cuba? ¿Qué hace preparando una ayuda humanitaria para Cuba? Bueno, preparando una ayuda humanitaria para Cuba. Parece que tú eres anormal. Lo dijo George Bush. Voy a citar a George Bush. Dijo George Bush, el otro presidente que ustedes eran fanáticos antes de Trump. Dice George Bush, quien ande con un terrorista o proteja a un terrorista es tan terrorista como él. ¡Coño! Y lo dijo estando Fidel vivo. ¿Eh? Y lo dijo, y el puertorriqueño que puso la bomba en el hospital de Nueva York, y la afroamericana que mató 4 gente y se fue con el billete para Cuba, y los 2 ex agentes de la CIA, qué bola, y un tongón de la gente de ETA, qué bolón con eso, por eso están otra vez de cabeza para la lista. Ahora viene aquí esta gente, no sé por qué, coño, me da la lástima. Norteamericana, ustedes son terroristas. Mira, come mierda. Disculpa que le diga come mierda. Pero es que, ¿cómo le voy a decir? Mira, si tú pudieras demostrar que uno solo, coño Carlito, ¿qué más te pusieron? Si tú pudieras, pues mira, Carlito, si tú pudieras demostrar que uno solo de estos personajes, yo lo pusiera la marca. Bueno, a ver. Si tú pudieras demostrar que uno solo de estos personajes es terrorista y tú pudieras poner la mitad de un cargo nada más, tú lo hacías, no te hagas el come mierda. O tú estás enamorado de verdad de Otaola. De la peor calaña, todos los que andan con Ramón Saúl Sánchez, los que con parte de las publicaciones agresivas de Ramón Saúl Sánchez son catalogados como terroristas. Y le pido a las autoridades de mi... ¿Quién los cataloga como terroristas? ¿Quién? ¿Ustedes? Que hundieron un barco donde murieron una pila de niños y hundieron el barco el remolcador 13 de marzo y le escondieron la noticia al pueblo de Cuba. Lleno de niños que hundieron otro barco por allá por la salida del río Canímar con las lanchas de la Marina. Lo que ustedes le digan terrorista, hay que besarle los pies. Mi país de inmediato incluir a toda esta gente en un listado como terroristas para de inmediato detectar cualquier intento de entrada de uno de ellos a nuestro país y para abrirle causa a los tribunales cubanos por esto y que el día que vengan a Cuba... ¿Qué causa de qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la normal este? ¿En qué mundo se cree que vive? Si tú tienes causa de terrorismo contra cualquiera de estas cosas, pues tráela para Estados Unidos, compadre. Tráela para acá y no a las demás. Además, ¿dónde están las pruebas? Recuérdense que todo este video, señores, la gente que me está escuchando, todo esto es para las pruebas. ¿Dónde están las dichosas pruebas? Puedan ser enjuiciados y puedan ser adoptadas con ellos las medidas que se recogen en nuestro código penal. Mi gente, esto es... Ustedes no tienen medidas contra nada que esta gente haya hecho. Ustedes en el código penal de Cuba no hay nada. Esta gente no ha hecho nada. ¿Qué te pasa a ti, come bola? ¿Qué cosa más grande, caballero? Despapado.
alerto nuevamente a las autoridades norteamericanas de que esto es demasiado. Después no se quejen el día que uno de estos tipos vuelva a asesinar ciudadanos americanos. Fíjense bien, ustedes siguen permitiendo que se incite el terrorismo contra Cuba. Les voy a poner algo. Muchos de estos tipos están vinculados además a la incitación en redes sociales de ataques armados contra Cuba. Sí, compañeros del FBI, vean esto bien. Qué cosa más grande. Vamos a utilizar lo que pusiste el sábado. Ponle ahí, Albert. Él ahora pone gente que dice arma, plomo, fuego. Ah, pone a Bolufé, pone a Bolufé. Miren. Que es un estafador que ni nunca en su vida ha sido miembro de mi. Sí, está bien. Ya, esta parte no me importa porque. Específicamente, Juan Almeida fue quien lo presentó primero a los Estados Unidos como un héroe. Ahí ustedes lo van a ver en fotos con él, a Juan, fotos con él. Pero, fíjense, ¿dónde están las pruebas de que estas personas son terroristas? Todavía no hay una sola prueba, recuérdense. Si usted tiene una prueba de que alguien es terrorista en Estados Unidos, esa persona va a presa. Y no importa, fíjense, ustedes en Cuba, si quieren saber de verdad lo que es la ley de Estados Unidos, pidan asilo político y digan que ustedes pusieron una bomba en una fuente de abastecimiento de agua. O que ustedes quemaron un cañaveral. Digan eso para que ustedes vean que en este país no lo dejan entrar nunca. Si usted dice que usted atentó contra instalaciones del Estado cubano, a usted le niegan la entrada a Estados Unidos. Y entonces el cretino este está diciendo que él tiene pruebas de una vila de gente que son terroristas. Todavía no las ha puesto. No ha puesto una sola prueba. Tenemos que resolver el problema de Cuba. Es el momento ahora. Es el momento de liberar nuestra patria. Mayor, aquí está. Aquí está. Ustedes vieron eso. Pero ahora ponme a ver estudio al que mencioné en el último programa. No es fácil. Al pupilo de Ramón Saúl Sánchez. No es fácil esto, caballero. Las cosas que hay que disparar. Redes sociales, que es un vínculo estrechísimo de Mario Félix, de Marichal, bien, de Ana Olema. Aquí les estoy poniendo capturas de pantalla. Vamos a cambiar para video. Saúl Sánchez comparte constantemente publicaciones de Mario Félix, para que no se haga ver tanto ni el religioso, de su mujer, del tal Marichal, de la tal Ana Olema, cómo comparte actividades provocativas fuera de la embajada cubana. Tengo que estar en pantalla. Miren cómo Saúl Sánchez. Miren, yo no veo nada aquí. Yo veo a Hilda Molina. O sea, ustedes cubanos, fíjense bien, esta señora está hablando cosas muy interesantes sobre el asesino de Fidel Castro, porque Fidel Castro fue un asesino. Y bueno, él les está poniendo aquí, interésense por esta señora cubana, busquen en internet, Hilda Molina. Muy, muy interesante, menos mal que la puso ahí. Está hablando del terrorista Fidel Castro. Por ahí hay un discurso de Fidel diciendo de que sí, él está dispuesto a hacer terrorismo. Desde una tribuna vestido de verde, hablándole al pueblo. Comparte constantemente publicaciones de Mario Félix, para que no se haga ver tanto ni el religioso, de su mujer, del tal Marichal, de la tal Ana Olema, cómo comparte actividades provocativas fuera de la embajada cubana. Esto son actividades completamente legales en Estados Unidos, señores. Legales, igual que son legales en Uruguay. Para recordarles a Lidier, ya son cosas legales. Aquí no hay ninguna ilegalidad. Y además no tiene absolutamente nada que ver con la ayuda del sábado, señores. ¿Qué pasó el sábado? El anormal este no acaba de ponerme una prueba. Porque está catalogado en Estados Unidos como un terrorista peligroso. ¿Por qué hace estas cosas? Yo quiero que hay que lo unamos para Cuba. Lo vieron bien. ¿De qué habla? Fernando Cardoso. Ya les he puesto aquí imágenes de cómo sigue Otaola. Bueno, alguien sigue Otaola. Ya, Otaola es terrorista porque alguien lo sigue. Y a todos los demás, cuando yo me refiero a Otaola. Y está hablando de Otaola, y está hablando de sigue, está hablando. ¿Y a quién está poniendo? Está poniendo a Posada Carriles. Y sabemos cuál es la imagen que se vende en Cuba de Posada Carriles. Fíjense cómo es todo un trabajo mental. Esto no es para nosotros. Esto no es para nosotros, esto es para los cubanos,
para los periodistas que se alimentan de él como fuente, se alimentan de este anormal. Y se lo di cuando yo soy pinareño, para que un pinareño llame a alguien anormal, tiene que ser porque el tipo de verdad es anormal. Casar, ya me estoy refiriendo al resto de la jeringuilla desechable, para no perder tiempo mencionando a toda esa garrabata. No, no es que él no quiere perder tiempo mencionando. Él no quiere decir el nombre de Chucho, él no quiere decir el nombre de Juan, de Ultra, de Eliezer Ávila, de Carlito, de Otaola y de Liu. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir porque ellos tienen la técnica de cosificar a las personas, de ponerle nombre de animales, de ponerle nombre de cosas, ¿no? Es una técnica de la dictadura cubana que la heredó de Adolfo Hitler. ¿Entienden eso? Cubanos de la isla. Poner nombrete como Vistecito, Ultrajado, esas cosas. Eso viene de Adolfo Hitler. Eso es un método que usaron los alemanes contra los judíos. Toda junta. Ahí la pina, todos los demás. Ustedes lo conocen bien. Por lo tanto, yo tengo un indicio de Mariela Castro que habla precisamente de estos métodos de Hitler y de Fidel Castro y los llama técnicas comunicacionales. O sea, es la forma de él hablar de estas personas sin hacerle propaganda a estas personas. ¿Ya? Eso también lo hacen algunos influencers pro-castristas conmigo y con algunas otras personas. Me ahorro ese tiempo. Ahí lo tiene mi gente, miren. Ahí lo tiene. Todos son íntimos amigos. Resulta ser que Otaola Casal, que es el supuesto. Todos son íntimos amigos entre ellos. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? El líder de esta ayuda. No, no es Otaola. Otaola solo le está dando propaganda. Otaola solo está poniendo su figura pública que a ti tanto te encanta. ¿Ya? Que a ti tanto te gusta. Y entonces, a mí me cae mejor ella, ¿no? Pero bueno, a ti te gusta Otaola. No sé. Humanitaria. Junto a Rosita María Vallarta Cabilla, junto a todos los demás. Fíjense, ¿entienden? Los nombretes son muy importantes. Son parte de la descaracterización y la desestructuración del enemigo. Esto viene de Goebbels y de Hitler. Además, Goebbels tienen relaciones estrechas con todos estos terroristas. O ustedes me van a decir. Tienen relaciones normales, se llevan. ¿Por qué? Porque viven en la misma ciudad, porque luchan contra lo mismo, porque tienen una misma causa, ¿no? Normal. A mí, que alguien que ande con una persona que tiene el historial terrorista, que tiene Ramón Saúl Sánchez, probado y sacado. Oh, cosa más grande. También te gustas a Ramón Saúl. Con Ramón Saúl no tienes oportunidades, hasta donde yo sé. No tienes oportunidades. Tal vez sigue con Otaola. Sigue con Otaola. Cago a la luz por el FBI. Ese que anda con él no es tan terrorista como él, como decía. No, no es tan terrorista como él. Saúl está en la calle. Saúl no es terrorista. ¿Eh? No lo es. ¿Entiendes? ¿A quién está tratando de convencer? Este señor está libre en la calle. Este señor tal vez tenga una orden de deportación, pero no por un crimen. No porque sea un criminal, simplemente porque no se legalizó o lo que sea. Que sí se va a legalizar. Te lo aseguro, se va a quedar aquí. Ya, aquí viene que tenemos que crear una ley patriótica nosotros. Esta está buena. A ti la ley patriótica norteamericana te coge y al terrorista lo sanciona. Y a ti por andar con él y apoyarlo, casi que te lleva también a la inyección letal. ¿Vieron? ¿Qué clase de sistema este norteamericano? Igualito al de Fidel en el 59. Igualito. Te cogen y te llevan a la inyección letal por andar con este señor. Y esto se lo cree el pueblo de Cuba. Caballeros, se lo creen. Los amigos que dejamos en Cuba se creen esta mierda. Yo pensé que teníamos que trabajar duro. No, tenemos que trabajar durísimo. Entonces estos tipos andan por la libre con gente que se sabe que son terroristas probados, pero que además no se esconden. Miren, no es fácil que cualquiera de estos tipos haga lo mismo que hizo Alazo Baró contra la embajada cubana. Díganme, claro que sí, tipos que salen en las redes sociales amenazando con una incursión armada contra Cuba o contra intereses cubanos. Oigan, hace falta. Miren, eso siempre ha existido.
Eso siempre ha existido, gente que se expresan de esa manera. Siempre ha existido. Esto, qué cosa más grande. Esto no es peo que rompe calzoncillo. Ahí en Cuba también hay gente que quiere venir a Estados Unidos y volar. Bueno, mismo, si Fidel quería meterle los cohetes nucleares. Entonces vamos a seguir, vamos a brincar un poquito. Vamos a ir más adelante a ver qué... Todos son terroristas. ¿Vieron las conclusiones? Él no puso una salada prueba. Y ya, todos son... Y hace un paneo. Todos son terroristas. Este pobre señor será terrorista. Todos están vinculados al terrorismo. Sobran pruebas. Mira para acá. Sobran pruebas. Toda esta gente están cogidos. Se jodieron. Sobran pruebas. De dejar entrar una ayuda que proviene de San Fajos. No, al contrario, el gobierno cubano va a coger esa ayuda como prueba y va a denunciar a toda esta gente. Y el gobierno norteamericano va a proceder en base a las pruebas, ¿ya? Y en base a la denuncia, porque mira, socome basura, tú no tienes que denunciar aquí en las redes. Si tú tienes las pruebas, como tú dices, tú tienes que denunciar públicamente frente a las oficinas del gobierno. ¿Me entiendes? O sea, no entiendo, no entiendo por qué pierdes tanto tiempo. Vamos a volver a... ¿Qué puede venir allá adentro? Cualquier cosa. Sí. Cuando ha estado pasando las manos y bajo la dirección allí. Cualquier cosa, mira, desde papel sanitario... conservas de pescado, conservas de esto, no sé, arroz, refrescos, mucha comida enlatada, mucha, mucha comida enlatada. No sé, la gente en Cuba que... Es que, miren, esto no es así, esto no es llegar a Cuba y empezar a tirarle las cosas a la gente. Cada paquetico tiene nombre y apellido. Y va en un nylon transparente, porque así lo piden las autoridades cubanas. Y cada paquetito tiene nombre y apellido, una dirección en Cuba. ¿Para quién es ese paquetico? El que donó, no lo donó de esa manera. Pero entre el que donó y el que recibe, hay un proceso de asignación y de repartición persona por persona en Cuba. Y si usted llevó para allí una, por ejemplo, 10 latas de frijoles negros, es probable que usted le reparta a 4 personas, 2 latas por persona, o es probable que sean a 8 personas, una lata por persona. En realidad no se sabe, porque eso depende de otros mecanismos que ya se crearon con anterioridad. Yo no quiero explicarles esto porque no lo domino bien, ¿ya? Pero en realidad, está normal, no sabe lo que está hablando. De un tipo que ha puesto bombas a diestra y siniestra contra cubanos o contra norteamericanos. Fíjense que usted le da la impresión de que el hombre llenó las latas de frijoles de bomba. Pero nosotros sabemos que no es así. Lo que pasa es que la gente en Cuba... miren, yo una vez estaba hablando con alguien en Cuba, con un GPS, y el GPS me dice, haga derecha en la próxima calle, qué sé yo, y digo, mira, este GPS es tan bueno que si yo me paso, me dice, siga hasta la próxima y vuelva. O sea, se ha pasado, lo que sea. Y me dijo, ah, no, la tecnología no ha avanzado tanto. O sea, hasta ese punto, hay problemas con la con el entendimiento y la credulidad de la gente. Cuando ha estado pasando por las manos de toda esa gente que han incitado lo que le he puesto aquí. ¿Vieron? Han incitado. Pidiendo la comisión de actos de terror. ¿Vieron? Toda esta gente. ¿Quiénes de esta gente? Contra Cuba. Pidiendo. Ha pedido la comisión de actos de terror. De esta gente. Ahora son gente. Pidiendo más bloqueo, más asfixia económica, pero sobre todo pidiendo la comisión de actos de terrorismo. Demuéstrame que una sola de estas personas pidió la comisión de actos de terrorismo. ¿Están viendo? De Cuba. ¿Ustedes se creen que va a ser tan irresponsable nuestro gobierno? Fíjese, él estaba haciendo proyecciones futuras. Seguro van a robarse el dinero. Al principio... La cuestión era que se iban a robar dinero, que se iban a coger los artículos. Ahora es que van a cometer actos. Todo es proyecciones a futura, por lo que queda demostrado. De permitir la entrada de una ayuda de terroristas no ofenda. Ok, a ese barco, ese contenedor lo van a llenar
estas ocho personas. Es que ninguno de ellos probablemente estaba allí. Bueno, Otaola. Sí, Otaola, sí. Él estaba enamorado de Otaola. Él estaba ahí atrás de Otaola, mirándole el trasero a Otaola todo el tiempo. Nuestro intelecto. Pero sobre todo, no ofendan el intelecto de sus seguidores. Ya, aquí viene, ¿no? Aquí viene a tratar de... Ese es con nosotros. No ofendan el intelecto de sus seguidores. No joda, compadre. Váyase al baño. Partida de doble moral. Váyase a dar del cuerpo. El único que es doble moral es usted. ¿Qué tipo más descarado? Bueno, él no solo es doble moral, él no tiene cara. Porque si ustedes se fijan, él no tiene cara. Papi, te voy a dar esto. Partida de delincuentes, terroristas todos. Todos van a tener en Cuba. Terroristas, esto es una acusación seria, caballero. Hay un pacto internacional. El terrorismo, nadie lo perdona. Porque aquí tengo los archivos ya de cada uno de ustedes. Un expediente por terrorismo. Se los adelanto. Ya él tiene los archivos y todo. Ya él tiene los archivos y todo. Ya, esto me recuerda a Bárbaro Silva, fíjate. Que, o el mundo que miró los archivos. Tanto, porque sobran las pruebas. Eso es otra cosa. Como si Cuba fuera lo que es. Porque los archivos los tiene cualquier come mierda. Cuba es lo que es porque los archivos no los tiene cualquier come mierda. Bueno, los archivos que se le perdieron al Ministerio del Interior, eso sí. De eso voy a hablar pronto. Eso ya no está en Cuba. Aquellos archivos que por los que le dio el infarto a Gondín, creo que se llama. Aquellos que se le escaparon a Furry. Eso, ya salieron de Cuba. De eso voy a hablar después. No aquí, en otra directa. Tengo que darle eso. El gobierno de Cuba no tiene los archivos ahí tirados para que cualquiera los vea, excepto estos que se le pidieron a Furry. Oye, tengo un seguidor que me escribe todos los días insistentemente. Hay que hacer la ley patriótica cubana. Hay que hacer la ley patriótica cubana. Sí, hay que hacerla. Y hay que hacer leyes de regulaciones en Estados Unidos para regular de igual manera a los cubanos. Inclusive a una cantidad de gente que viene aquí de Cuba que no debía venir. Y hay que hacer una ley patriótica aquí en Estados Unidos para no por la libre expresión. Miren, la libre expresión es libre expresión. Eso debemos defenderlo siempre. Pero expresarse a favor de un régimen asesino, eso no es libre expresión. No. La libre expresión tiene que ver con su pensamiento político, con su pensamiento, con sus ideas. Pero apoyar una ley o una administración delincuente, eso no es libertad de expresión. Eso no es libertad de pensamiento. Eso es complicidad criminal. Cuando los cubanos que están en Estados Unidos apoyan que el gobierno cubano mantenga cautivo a Lidier, eso no es libertad de pensamiento político. Eso es complicidad criminal. Y cuando lo manifiesten públicamente, están reconociendo públicamente su complicidad criminal. Cuando los cubanos acá en Estados Unidos apoyen que golpeen a las damas de blanco, apoyen que no dejen pasar a los médicos y apoyen las políticas estas abusadoras del gobierno cubano. Eso no es libertad de pensamiento. Eso es complicidad criminal. ¿Entienden? Nosotros, los norteamericanos cubanos y los cubanos, debíamos presionar para que se hagan leyes ya que castiguen la complicidad criminal de cubanos o norteamericanos que se solidaricen con políticas criminales de otros gobiernos. Hay que hacer la ley patriótica cubana. Pues miren, que yo, honestamente, vamos a darle para adelante a esto, porque esto está hablando basura. En una actividad tan importante que ella tenía, súper convocada de su programa, pero que era en vivo desde Facebook, nada más tenía 3.000 personas conectadas, que por cierto... Ya sigue enamorado de Otaola, yo no voy a seguir con esto. Porque... por sí solo de barata, es decir que esto es una ayuda del supuesto exilio cubano. No, esto no es ninguna ayuda del exilio cubano. Esto es una ayuda conformada por la garrapata de Potero, por el resto de los terroristas que andan con ella y conformada por los seguidores que tiene la garrapata. Pero entonces es una ayuda. Dice que no es una ayuda, pero dice no, esto es una ayuda conformada por... No, usted lo oiga, no, yo no quiero... Alrededor de lo que hace. Mi gente, esto por sí solo desbarata el decir que esto es una ayuda
del supuesto exilio cubano. No, esto no es ninguna ayuda del exilio cubano. Esto es una ayuda, como. Esto es una ayuda. O sea, es una ayuda. Más la garrapata de Potero por el resto de los terroristas que andan con él. O sea, es una ayuda conformada por otra ola. Eso es mentira. Es una ayuda. Ahora, la gente, lo que él dice ahora, que si la hicieron terrorista, que sea que sea, ya eso es mentira. Pero lo que sí se queda, que es de verdad, que es una ayuda. Por lo tanto, es una ayuda. Vamos a seguir. Mira, Juan Juan. Tengo un mensaje muy importante que te han enviado desde Colombia. No dejes de escucharlo. Creo de verdad, serio, que te va a interesar. Mi gente. Eso la tienen cogida con Juan Juan. No sé por qué razón ahora. No sé por qué la tienen cogida con el pobre Juan Juan. Bueno, que tal vez ni tan pobre, ¿no, Juan? ¿Qué tú crees? ¿Pero la tienen cogida con Juan Juan? Pero ya eso es... A Juan Juan no se le puede preguntar. Él sabe por qué. Él sabrá por qué. Entonces, bueno, caballero. No voy a seguirle. Le tengo que dar mi computadora a mi niño, que en tiempo de coronavirus, pues, estudia desde aquí por la mañana. Yo no hago directa por la mañana. La computadora es de él y se la robé. Entonces, pues... Ya vieron, el cuatrero cubano, el bandolero cubano, no puso una sola prueba de que las personas que fueron allí son terroristas. Ni una sola. Pero puso hasta fotos de Posada Carriles. ¿Me entienden? O sea, elabora todo aún. No es fácil. Pero lo triste no es que esta... Bueno, a ver. La gente tiene libertad de hablar cualquier cosa. Estas mismas porquerías que él dice. Y hay otro que sale por ahí que hay que tirar un tomahawk. Y estas cosas pasan. Uno no está en control de esto. ¿Entienden? Esto es la red. Esto es la modernidad. Entonces, esto es libertad de expresión. ¿Me entienden? Aquí no hay 370. Aquí no hay 345. Aquí usted puede libremente hacer todas esas cosas. Entonces, no demostró nada. No demostró nada. Y bueno, discúlpenme que los haya ocupado en la mañana, pero hoy trabajé y terminé como a las 9:30. Y pues nada, un abrazo. Los tengo que dejar. Me voy a sentar a mirar todos los comentarios, saludar a todo el mundo, porque tengo que darle la máquina al niño para que haga sus cosas. Rigo, Rafa, Ricardo, Rogelio, María Lima, Randy, sigue Rafa Aguilera, Henry, hey, buena socio, Daniel, Ricardo García otra vez, Consuelo Almeida, Víctor Castro, Antonio Céspedes. Entonces, Antonio Céspedes, tengo muchos errores conceptuales. Oh, perfecto, está bien. ¿Qué te crees tú? Rigo, Vladimir y demás, y demás, y demás. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo pongo esto ahora en YouTube, en Hablando con Cuba, ahora me vienen una cantidad de gente arriba que yo ni me imagino por qué. Pero bueno, déjame cerrar esto, ¿no? Con una imagen del cuatrero cubano. Y bueno, voy a los mensajes ahora y pues nada, nos vemos próximamente. Un abrazo a todos y hasta la próxima.